Buenas, buenas, ¿cómo están? Alguien ahí arriba decidió abrir el grifo. San Siro, hoy es una bañera. David de Zapa Costa. Pozolic. ¡Gol! Se pone bueno el clásico. Lo clavó el visitante. ¡Está arriba! Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita. Que... ¡ahí está! ¡Gol! Con este son dos goles de ventaja. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que todo... Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Se acercarán al rival. Aguanta bien el remate, pero sigue jugando la pelota. ¡Le pegó! ¡Gol! No le alcanzó el arquero con la heroica tajada. Terminó la pelota dentro igual. Una lástima, Fernando, porque la verdad es que el arquero lo ha hecho muy bien, ¿eh? Y no tiene la culpa de nada. Lo que pasa es que la defensa estaba dormida. ¡Ojo que lo puede empatar! ¡Lo hace gol! ¡Gol! ¡Empate ha llegado! Lo que tanto han buscado lo consiguieron al final. Este partido está igualado. Y acá volvemos a la repetición. Luis Muriel. ¡Puede ser gol! ¡Se irá! ¡Míralo cómo festejan! Se abrazan los hinchas visitantes. Sienten que el clásico es de ellos. ¡A minuto nomás! Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita. Filtraron el balón. ¡Se viene otro gol! Y así nomás, otra vez dos arriba. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Se termina todo. Este puede ser peligroso. ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenían la defensa todo por delante. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Se termina el compromiso. Este derbi ya no se juega más y tendrá el Inter como el gran derrotado de la jornada.